resucita, resucitó, resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, en este día de mucho gozo, celebramos la resurrección del Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección resucitar también a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido,
a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura. Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena fue a la tumba para ocuparse del cuerpo muerto de Jesús,
pero no lo encuentra. Pedro y Juan también llegan a la tumba, la que, para su asombro, encuentran vacía. Más tarde, ese mismo día, por la tarde, Cristo los encontrará junto con sus compañeros en el mismo cuarto, en el cenáculo donde él había comido con ellos la última cena. Jesús también encuentra a dos discípulos en el camino a Emaús, y ellos llegan a darse cuenta de que es el Señor cuando él parte el pan con ellos. Debido a estos eventos ocurridos en esa primera Pascua, hacemos nuestra la gozosa proclamación de fieles cristianos a través de los siglos. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! En verdad lo ha hecho como había dicho. ¡Aleluya! Hoy la Iglesia invita a todos sus hijos a unirse con sus nuevos hermanos y hermanas, aquellos que fueron bautizados anoche en la Vigilia Pascual, a renovar sus propias promesas bautismales, porque el bautismo nos ha hecho a todos partícipes de la muerte y de la resurrección de Jesús. Al ser bautizados, fuimos enterrados con Cristo y resucitamos con Él. Se nos perdonaron nuestros pecados. Entramos en la familia de Dios y fuimos hechos hijos e hijas de Dios. Por la fe en el Señor resucitado, somos salvados. Esta fe es el don más generoso que Dios nos ha dado, el cual no podríamos esperar merecer por nuestros propios méritos. Ser cristiano no es una carga, es un don. Y el hecho de que Cristo salió a nuestro encuentro para que, por medio de su muerte y resurrección, en Él tengamos la vida, nos llena de paz y alegría, pues no fuimos creados solo para que un día muriéramos. La muerte no tiene la última palabra en la historia de nuestra existencia. El aguijón de la muerte se supera en la promesa segura de la futura inmortalidad. Mas ahora, como San Pablo nos recuerda en la segunda lectura, este don es también una tarea. Por la gracia de Dios hemos sido hechos sus hijos. Ahora tenemos que convertirnos de hecho en lo que somos por medio de la fe. Por esta razón, como aquellos que fueron recibidos en la iglesia anoche, somos llamados a renunciar a Satanás y a todas sus promesas falsas. Tenemos que luchar para hacer que nuestra elección sea permanente, apartándonos del pecado, porque no podemos encontrar al vivo entre los muertos. Al resucitar de entre los muertos, Cristo salva todo lo que es verdaderamente humano y, mediante el don de su Espíritu, hace posible que no vivamos más para nosotros mismos, sino para Él. En Jesús, Dios nos ha encontrado. Por sus azotes hemos sido sanados. En su muerte, nuestra muerte ha sido destruida. En su resurrección, nosotros, como miembros de su cuerpo, resucitamos a la nueva vida. ¡Aleluya! Por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Por eso, al terminar el tiempo de preparación de la Cuaresma, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. Renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo.
Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí. Que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Cristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros mi vida y salvación. Porque a la muerte derrotó. Aleluya, 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 aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante la cual tu iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con su servidor el Papa Francisco, conmigo un digno siervo tuyo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión
con toda la iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han presidido con el signo de la fe, y duermen ya en sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.
la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, protege siempre a tu iglesia con amor paterno, para que, renovada ya por los sacramentos de Pascua, puedan llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. El cielo canta alegría. Aleluya.